Daniel Agostini integró en el 94 hasta el 97 Grupo Sombras, un grupo argentino que hizo mucha revolución con un compacto llamado Boquita de Caramelo, el tema La Ventanita. No sé si alguno lo habrá escuchado, pero bueno, lo importante es que estamos acá en la fiesta, esta fiesta linda de la gente de la colectividad latina, de la colectividad boliviana, donde me han convocado para disfrutar de ellos y ellos de mí, así que vamos a hacer buena música durante la noche en esta fiesta hermosa de la Virgen. Así que contento, muy feliz. La verdad que hacía mucho que no venía a San Pablo, a Brasil, y bueno, estamos acá con mucha buena onda y esperando que todo salga bien, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu relación con los fans bolivianos en la Argentina y también en Brasil? Excelente, excelente. Mi relación en Bolivia, inclusive, porque yo voy a Bolivia seguido, me va bárbaro. La gente de Bolivia es un recibimiento que tienen para conmigo. Mirá, están todos alrededor expectantes para sacarse una foto y para brindarme su cariño. Lo mismo para con ellos. Yo soy una persona muy respetuosa, muy cariñosa, muy humana, y amo a la gente, amo al público, amo a todo. No importa si son chilenos, peruanos, no tiene nada que ver. Acá somos todos iguales, somos todos hermanos. Y lo importante es venir a disfrutar de este momento que ellos también están disfrutando, de su Virgencita, y bueno, pasarla bien. Y bueno, venimos a traerle buena música con los chicos de la banda, venimos con toda la banda en vivo. Así que esperando que todo salga bien, ¿no es cierto? Respeto muchísimo al ser humano y me encanta, porque cuando voy a Bolivia, en este caso, inclusive hoy acá, el recibimiento ha sido excelente para conmigo. Me tratan como uno más, como un hermano, y eso me hace sentir muy bien, como en casa, y es una comodidad que es impagable, y el recibimiento y el cariño también. Uno hace todo lo que hace a nivel musical para que lo quieran, para que lo admiren. Pero también a nivel humano hago muchas cosas para que me quieran como ser humano. ¿Puedes mandar un mensaje para tus fans bolivianos aquí en Brasil? Sí, por supuesto. Le mando un cariño enorme a toda mi gente, a todos los que conocen a Daniel Agostini y a los que no también, aprendan a conocerlo. Y compacto renovado para toda la gente que quiera bajarlo desde internet. Compacto que hace muy poquito salió en Argentina, en Buenos Aires, y ya es disco de oro. Y bueno, todos los compactos de Daniel Agostini, yo hace 18 años que estoy en esta carrera de músico, de cantante, así que les mando un cariño enorme a todos los bolivianos, brasileños, toda la gente latina, argentinos que están por aquí también, del mundo. Un beso grande, que Dios los bendiga, los quiere mucho y les desea lo mejor. Daniel Agostini. Sin necesitar más de mí.